Iniciar grabación. Perfecto, venga, vamos a darle, chavales. Muy bien. El instructor utiliza una función de autoguardado automático. Sí, perfecto. Voy a aceptar nuestro aviso. Sí. Square Enix. No tengo ganas. No tengo ganas, compi. Vale, brillo. Yo creo que así está bien, tío. Tampoco vamos a cambiarlo mucho. Vale, pues nueva partida. Elige un espacio. Pues aquí va. A tope. Vale, hostia, tío. El... Madre mía, el Jaguar, ¿cómo está, no? El Jaguar, ¿no? Madre mía. Dificultad general. Rito de iniciación. Dificultad de combate fácil. ¿Qué tiene? Difícil, inteligente y tenaz. Que de munición están, están llenas. Los enemigos tienen menos salud, causan menos daño y sus siluetas están iluminadas. Hombre, tampoco eso, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo. Voy a ponerlo en fácil porque tampoco me voy a rayar, ¿sabes? A ver. Así mismo, toma por culo. Tampoco me voy a rayar aquí con el tema de que me pegue 300 años pasarme el juego este, ¿sabes? Vale, venga, vamos. Cargando, mapa. Tiene buena pinta porque es como en la época de los mayas, de los aztecas, ¿no? Metido en esa... En esa civilización, me gusta, me gusta. Me llama la atención eso, oye. Venga, a ver qué nos cuenta nuestro querido... McConaughey. A ver, cuento McConaughey. McConaughey. Oh, yeah. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Venga, duro. Bien duro, papi. También debería... Vale, acaba de... Vale. Ha sido creado por un equipo de gran talento compuesto por gente de distintos géneros y con orígenes e identidades étnicas, creencias religiosas y personalidades diferentes. Aunque el juego no se basa en acontecimientos de la vida real y representa una obra de ficción, ha sido desarrollado con la colaboración de un historiador y varios asesores culturales. Esta diversidad y colaboración han sido fundamentales para el mundo crear el mundo... Vale, ok. O sea, como estilo... Básicamente como estilo Assassin's Creed, básicamente. For our friends, Mike Sherlock. ¿He puesto los subtítulos? Creo que no los he puesto. Mierda, tenía que ponerlo. Fuck. Vibra el mando. El latido del corazón. Square Enix. Vaya hombre. Nivel bajo de batería. Ahora pongo los de estos, ¿vale? Los subtítulos. Ojo, empieza turbio, ¿eh? Y mira cómo está vibrando el mando. ¡Adiós! Pero se ve muy bien, ¿eh? Va a pegar una hostia. Va a pegar una hostia que flipa. Ahora, vale. Madre mía. Va conectando el mando, tío. Dos días antes. Jonah, ¿estás ahí? Se escucha una cueva, ¿no? Esta tía de verdad, Lara Croft. Yo no sé... La piel, tú sabes. La textura de la piel. ¡Nya! ¡Mierda! Saco. Lara, ¿estás bien? Jonah, estoy aquí. Un poco atascada.
Ah, una roca me ha atrapado. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la Trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. Vale, pues habrá que quitarse la piedra, ¿no? Uf, te imaginas que empieza a cortar. Y se equivoca de pierna. Vale. Tiene que doler eso, ¿eh? Mira, tira ahí de dorsales. Madre mía. Dios es mío. Vale. Tío, el juego se ve de puta madre, ¿eh? Ojo. Hay que subir ahí. Oye, pues una caída desde ahí. Hostia, eso tiene que doler, ¿eh? Uy, yo me acuerdo de esos pinchos. Bueno, que va a subir así. La tía. Joder, esta mujer de verdad. Esta mujer de verdad, ¿eh? Venga, vamos. Ahí está. Ahí está la tía, qué grande. Magnífica mujer. Empieza a vendar la pierna. Insignia de la Trinidad, un emblema que representa a la Trinidad. Vale. Para saltar, ok. Esto para moverme. Jonah, he salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. Vale. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. 6 semanas. Y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. No vea, ¿eh? Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al Día de los Muertos. Vale. Se apellida Domínguez. Deberíamos investigarlo. Por Dios. Vale. Alejo. Por Dios, la música. Vale, vale. No se ve... El juego no se ve mal, la verdad, ¿eh? Se ve muy bien el juego. Se ve bastante fresco, oye. Hostia, tío. A ver, la verdad que a mí estos juegos me encantan, tío. Los típicos juegos de aventura como estilo Uncharted, el... Como nuestra querida Tomb Raider. Vale. Jonah, ya estoy. Estoy entrando, casi he llegado. Perdona por no esperarte, ten cuidado. Qué guay, tío. Qué chulada, ¿eh? Ofu. Eso ya no me gusta tanto, tío. Eso ya no me gusta tanto. ¡Lara! Vaya. Mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Joder. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. Un segundito. Opciones. Idioma. Subtítulos, sí. Vale, idioma.
Vale. Ahí, hombre, un poquito de subtítulos, por si acaso. He visto el derrumbamiento del pasadizo. Le he hecho un vistazo. Bueno, Bo, tu tío ha sido publicitado en la cuenta de Instagram Fanboy, por cierto, y podéis seguir a Bo en Instagram. Muchas gracias, De Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Ay. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Bien, me lo dijiste y no me salió. Parece muy mal el de inglés. Hostia, pues muchísima suerte, compi. Suerte, 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 suerte. Mucha suerte. Normalmente lo destruye todo. No, creo que es de antes. Pero ¿quién la habrá manipulado? Ojo. Lara. Tenemos que salir de aquí. ¡Lara! No, tengo que pillar esto. ¡Vamos! Joder, tío, el juego no veo cómo empieza, padre. ¡Venga, moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Venga, adiós a la cueva. Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo, descifraré el enigma, a ver si la fecha tiene algo que ver. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. Qué raro. Después de todo esto, yo sí. Me comería una vaca. esto es México. Cozumel, México. A 80.000 puntos, vámonos. Venga, tírale, papi. Hostia, que es el día de la muerte allí, ¿no? Maldita comida mexicana que me encanta. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo por cierto, fotaca la tuya con el vino, bebé. Ruinas precoloniales. Gracias, gracias. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. El enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas, viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente. Delfines rosa, ¿eh? Coronada de plata. Madre mía. Mira aquí. Qué locura. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón, se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. ¿Brasil? Perú. ¡Oh! ¡Perú! Vale. Tío, y no está Chupetín. Me cago en la madre que me parió. Si te fijas, la han raspado. Tengo 2000 de puntos, solo quedan 28 y ya vuelo esa llamada. En realidad es un 8 con la precesión. ¿Qué? Precesión. La Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2000 años. Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más. Pues yo, la montaña coronada de plata ya. No es el ¿qué busca el Machu Picchu? La ciudad oculta. Tienes que meter más retos. Sí, sí, tengo que meterlos, tío, pero sí. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Lo que pasa es que estos días, cuando estoy entre semanas no puedo hacer mucho porque estoy súper ocupado, tío. Pero tranquilo que cuando tenga más tiempo, pues le meto caña. Espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. Oh, camino de las estrellas. Me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí,
Vamos a mirar. Vale. Alguien debe de saber algo. En la sombra, encuentro a Domínguez. ¿Algún rastro de él? No, sigamos buscando. No estoy acostumbrada al gentil. ¿Prefieres guardias de la tormenta? Bueno, he visto que, no, que en canales puedes modificar al icono de la moneda. Podrías cambiarlo por el de un búho. He puesto el de nivel 55 de Call of Duty. Jonah, está en la entrada. Bien, aseguraos de que no me sigan. Lo cambiaré a lo mejor. No sé, ya veré. A lo mejor me pongo yo. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca, con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. ¿La conocéis? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa. Sí, eso bien, yo mismo diciendo, la verdad me trajo buenos recuerdos. ¿Qué es eso que hacéis con las mangas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Lo siento. Me recuerda esto a Assassin's Creed, ¿sabes? No se mueven. ¿Has contactado con el Alto Consejo, comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. Sí, los dos. Bueno, todos Modern Warfare, ¿eh? Bueno, todos los Call of Duty tienen ese nivel. Están listos para lo que sea. O la mayoría. Perdón. Lo que tienes ahí es un arma, tío. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Vale, vale. Lara. Sí, te he oído. Disculpe, señorita. Culpa mía. Joder, esta parte es grande, ¿eh? Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente Croft. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Oh, creo que se ha dado cuenta, ¿eh? Me aseguraré de tener confirmación, visual. Creo que se ha dado cuenta. Jonah, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Vale. Sí, porque se ha percatado el tío de que, vamos, he ido por el callejón. Doctor, son muchos de sus hombres. La seguridad nunca está de más. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos ir. Vale, vale. Soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Coño. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos. ¿Me has oído? Vale, la encontrarán. No quiero que entre nadie allí. Vale, saben que estoy. Que estoy metida, ¿eh? Joder. Piripipipirim. Siempre que le pasa. Oye, fuera de mi oficina. Tranquilo. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. Ahora mismo. Lo siento. No pasa nada. Ve a jugar.
Las lecturas son distintas. De Tomb Raider, ¿qué tal, chupetín? Compi, han dicho tu país. Nos vamos a Perú. Me he acordado de ti, compi. Lo estoy jugando en PlayStation 4. Nos vamos a Perú. Que tiene pinta de ser el monte Machu Picchu, no sé por qué. O las ruinas del Machu Picchu. Tiene pinta, ¿eh? Jonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. Ay, por aquí nos vamos, ¿no? R3. Ah, que se encuentra ahí, ¿no? Vale. Tío, pues la tía es muy ágil, ¿eh? Lara se va a Perú. Tiene toda la pinta, ¿eh? Que llevamos un arco. Me gusta, me gusta. La vida del estudiante es difícil, sí, tío. Buah. Qué chulo. En estas ruinas tiene que haber algo más. Vale, pistola, cuchillo y arco, ¿eh? Ojo. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Investiga la zona. Se le van a pegar un tiro, ¿eh? ¿Vas a terminar de una vez? Quieren que volvamos enseguida. Soy funcionario del gobierno. Tengo que estar aquí. Ya no, señor arqueólogo. No, mátalo, hombre. Tu empleo ha dejado de existir. No, por favor. Vale, pues subimos hasta de nivel y todo, ¿eh? No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios, debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Bueno, pobrecilla, muerto. Yeah. La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. A mirarle el culo. Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Vale, ¿qué hay aquí? Aquí el comandante Rourke. Atención, todos preparados para la operación apagón. La operación apagón, ojo. Vale, a ver que yo me muestre por aquí un poquito. Vale, cajas de recursos. Marcada de recursos. Vale, que yo me haga con los controles. Este es para agacharte. Perfecto. ¿Qué hay por aquí? Usar esto para fabricar objetos arrojadizos y destructivos y mejorar armas de campamento. Hostia, tío, se pueden hasta mejorar las armas, ¿sabes? Vaya locura, chaval. Se parece mucho al Rise of the Tomb Raider, la verdad. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh, y esta es Jack-Chel, la luna nueva. Ponga su buri. Ahora lo hago, ahora lo hago. Jack-Chel, la llave yace más allá de su mirada. La llave es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Ojo. Tengo que llegar abajo. Ahí está el culete, ahí está el culete. Vale, alejo. Vale, debería funcionar. Joder, tío, ese rappel que no vea, ¿eh? Tío, el juego, es decir, el juego se ve de puta madre, ¿eh? Las cosas como son. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. ¡No! Mierda. Vale. No podía ser. Vale, cuando tengo que... Vale. Tengo que saberlo eso, tío, porque
Si no, es una puñeta. Ya me han matado, tío. ¿Te puedes creer normal eso que ya me han matado? ¿Vos te gusta el CSGO? Estaría guapo un directo. Sí, me gustan los juegos de vez en cuando con un coleguilla. Entraremos juntos. Vale. Esto por aquí. Vale, tengo que cogerle. Tengo que cogerle un momento el truco. Porque he de decir que no. El movimiento del personaje. Como es que es bastante realista, ¿sabes? Como que no. No es en plan. El muñeco no se queda en seco. No, no, no. El muñeco se mueve para adelante y para atrás. Súper bien, la verdad. Y bueno, no está mal. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Vamos. Vale. Niña, sube. Ahí está. Supongo que será para acá, exactamente. Esto es pan comido. Vale. Bueno, pan comido para ella sí, ¿sabes? La estatua mira hacia esa cueva. Vale. Por si acaso. Es aquí. Ahí está. Jonah, estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad aquí fuera. Boletus, tío. Lol. La tía este se mete para donde sea, ¿sabes? Perdón, Bugo, quería decirte si te gusta el Rainbow Six. Estaría guapo un directo de eso. No tengo el Rainbow Six, tío. El CSGO sí lo tengo, pero el Rainbow Six no. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Vale. Qué mal rollo, ¿eh? Los tallos de este monolito Maya están demasiado deterioradas para leerlas. Vaya, hombre. Me acuerdo perfectamente que en un juego podían leer los pergaminos o algo de eso. Ahí está, perfecto, mira. ¿Ves tú? Corazón de la serpiente, una representación de una vieja maya. De un viaje maya, perdón. Esto ya lo he leído. Ya, qué fuerza, ¿no? Debería haberlo imaginado. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Te digo, la cámara me toca acostumbrar, ¿sabes? Vengo de Resident Evil y me meto en esto. ¿Qué bandera es esta? No, no sale en el FIFA. Coño, me ha asustado. Y no le da asco, tío. Yo me encuentro 5 o 6 ratas del tirón. A por mí, no vea. ¿Qué es este sitio? Calabozos. Vale. Vamos a subir por aquí, a ver qué hay aquí. Vale. Vale, hay que explorar más o menos. Aquí que hay, una caja de qué. Ah, mira, perfecto. Tarro de cerámica. Un pequeño tarro de cerámica. Vale, guay. Oh, este es grande. No, esto es una caída para abajo. Eso es una caída para abajo y no se puede hacer. Perfecto, compi. ¿Ya vas a cenar, tío? Son las 8 y 20, tío, de la tarde. Para seguir adelante necesitamos el cuchillo reforzado. ¿Y cómo hago yo entonces eso? Está oscuro el gameplay. ¿Está oscuro el gameplay? A ver, yo lo veo igualmente, ¿sabes? Así. Si es que le puedo meter más brillo, un poquito. Quizás así se ve mejor, ¿no? Así creo que está mejor, ¿no?
Vale. Sube el brillo. ¿Así está mejor? Madre mía. Busca un campamento. Punto de habilidad. A ver cómo es el agua. Vale, se ve guay, ¿eh? Se ve muy, muy guay. Vale. ¿Cómo sé yo la profundidad que tiene? Bueno, la profundidad no. ¿Cómo respira, sabes? Yo solo quiero ver que soy así viendo el momento de Lara. Aquí tiene que haber. Por aquí hay un sitio. Mira, por ahí, efectivamente. Vale. Te caga obvio, tío. Una anguila, ¿eh? Ojo. O una morena, como queréis llamarla. No vea, chaval. Joder, cómo aguanta la respiración la tía, vamos. Vale, eso es para atrás. ¡Vamos, ese Juli! Bueno, ahí. Vale, eso es para tomar aire, ¿eh? Ah, que me va a atacar y todo, hijo puta. ¿Será cabrona? Me va a atacar la tía, la cerda. Madre mía. Pues después de Tomb Raider, ¿qué sigue? No sé, tío. Ya. Se sube, 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 sube. Y yo qué agobio, tío, de zona, ¿eh? Eso es un agobio de sitio, tío. Coño, me cago en 10. Los pechotes se los va a dejar ahí, ¿eh? Uf. Dios mío, qué agobio de juego. Por Dios, respira, madre mía. Quiero más juegos de Boss Blues. Sí, sí, tengo que subir. Tranquilo que ya hay. Bueno, el siguiente supongo que será el de Sombras de Mordor. Para ti que bucea igual que yo. Debo encontrar el templo que he buscado. Falta equipo. Vale, esto es lo de antes, que no podía hacerlo. Vale, pero quiero saber. A ver, esto que puedo hacer yo aquí. A ver. Misión secundaria. Esto nada. Cozumel, vale, esto es México, tú. Esto no. Alejar. No, esto no me importa. Un momentito, antes de ir para allá. Allí hay una cosa, ¿eh? ¿Eso qué es? Silvano en la oscuridad. Dispara 5 grabados de silvanos mortales. Ok. Pues ya tengo otro, ¿no? Otro más. Seguimos para adelante. El búho su tercero no le permite cruzar esa zona. Totalmente, ¿eh? Tengo 22 flechas, por cierto. Uf, menos mal que el estado ágil. Ágil no, lo siguiente. Ahí está. Mira. Qué guapo, tío. Es que de verdad me encantan estos juegos así, tío. Jonah. Lo conseguí. Estoy en un templo subterráneo. Me encantan los juegos así de. Que esté ambientado en tema de tesoros de las civilizaciones de Latinoamérica, tío, de verdad. La Trinidad está usando. Los mayas, los aztecas, me encanta, de verdad. Ya veo, están causando temblores. Hay una pirámide, voy a subir a la cima. Sí, como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Vale. Yo estoy subiendo por aquí porque supongo que será por aquí. Estoy subiendo sin sentido, pero. ¿Esto qué es? Que hay algo, ¿eh? Tío, hay gente muerta por todos lados, ¿eh? De verdad. Lara, ¿cómo va todo? Bien, hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo.
oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. Vale, de momento, ¿solo parte? No. Eso sí. Así sí. Así sí. Vale. ¡Ay! No, uy, pensaba que me iba a caer. Espérate, ahí hay algo. Uy, ahí hay algo, tú, no lo he visto. ¿Qué es esto? Madera dura. Usa madera dura para fabricar flechas silenciosas de movimiento y mejorar armas en los campamentos. Vale, perfecto. Todo esto será todo lo rollo de los campamentos. Que es donde podrá mejorar esta chica sus cosas, sus armas. Vale, al tener supongo más flechas y todo ese rollo, como siempre. Como en el de Rise, la verdad. Ojo, fallo. ¿Arriba? No. Uf. Hombre, no. No te me caiga ahora. Vale, me gusta eso que tienes que darle... ¿qué es esto? Vale. Informe de la retaguardia. Un rato sobre extraños sucesos. Muy bien. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale. Ay, paso, tío. Hostia, qué artista la tía. Madre mía, qué artista. Artista esta mujer. Te dan experiencia por todo, ¿eh? Pero me estoy dando cuenta. ¿Esto qué es? 44%. ¿Esto es una trampa? Vale. Ojo. ¿Cómo la he visto, eh? ¿Cómo he visto la trampa, tú? La tengo que subir ahí arriba, ¿no? Sí. Vale. Cuidado, vale, vale. La campana está atascada. Vale, aquí hay que hacer cositas. Pero antes de esto vamos a explorar aquí a ver qué hay aquí. Ah, el triángulo es para pegar el garrotazo, ¿eh? Eso es importante saberlo. Vale. Si corto, ¿qué pasa? Yo he cortado ahí como el que no dice nada. Corta y punto y listo. Muy bien. ¿A qué hora sale Nathan Drake? Dice. ¿Puedo girarlo? No. Girarlo no puedo. Vale, tengo que disparar. Claro, en teoría tengo que hacer peso, ¿no? O algo de esto. No entiendo. No, hostia, me caí. Tío, madre mía. Vale. Ok. Joder, tío, yo pensaba que iba a ser, que se iba a agarrar o algo. Vale, no pasa nada.
Claro, está atascada ahí. La campana está. Está atascada ahí la campana. Mira, hay un. Mira, va a venir, está bien. Pues si no, no lo hubiese visto. Ahora la pregunta es: ¿cómo engancho yo eso, tío? Ah, ya lo he entendido. Bueno, pues me he comido un montadito y a seguir viéndote. Joder, tío, qué grande. Qué rico, qué hambre tengo, por Dios. No, eso no ha valido. Tengo que darle desde aquí. Ahí está. Y esto no. Tengo que estar desde aquí. Aquí está. Y una vez esto, le dan. El carro volcará si tiro de él. Gira el L. No, pues no hace efecto, tío. No, estoy girando, pero no hace una mierda. Hay algo que falla. Hay algo que me está fallando. El carro volcará si tiro de él. Ah, el carro volcará si tiro de él. Pues entonces no sé, tío. Y si a lo mejor... Eso ahí no es. Y si a lo mejor es ahí. Si tiro de aquí, ¿qué pasa? Ajá, amigo. Amigo mío. Que tenía que ir aquí. Es una plataforma giratoria, ¿sabes? Es una plataforma... El carro volcará si tiro de él. Entonces... Espérate, cortamos esto. Ah, espera. Si yo empujo ahora... Vale, ok. Yo estoy empujando, Vale, tiene que darle otra vuelta, A eso. Yo a esto. Vale. Pensaba, digo, no sé, pienso, digo, a lo mejor la tía puede con la fuerza que tiene esta mujer, puede darle candumbia. Ahí está. Digo, a lo mejor, digo, ¿sabes? No sé. Tiene fuerza y puede empujar. Vale. Como cogiendo. Ahí quedó, padre. Corta esto. ¿Cuánta potencia tiene eso, por Dios? ¡Bum! Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Vale. Un puzzle un poquito facilillo, pero me ha costado. Subamos. Muy bien. Aquí no hay nada. Vale. Tengo ganas de ir al campamento, tío, para ver qué. Vale, esta tía se sube a donde le salga del mismísimo Toto. La tía se sube, ¿sabes? Es que le da igual. Que le da exactamente igual a la tía esta.
Un poquito de escalada. Ahí está la tía. Y llega. Si es que es así de fácil. Y llega. Mira, mira qué guapa es. Cago un 10. Guapa, guapa eres, coño. ¿Jonah? Sí, aquí estoy. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. En España se come 3 veces al día, correcto. La caja de plata de Ishtar. Me desayunar, almorzar y cenar. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulkan. Kukulkan, tío. ¿Qué me he visto yo? Os lo digo de verdad. Documentales sobre los mayas y todo este rollo, tío, porque me encanta. Una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Y los volcanes, ¿no? Una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulkan es el dios de la creación y la destrucción. Esta parece la constelación de Hidra. Me suena, solo comen una vez al día. Madre mía. No pasaré yo hambre, padre. Yo como desayunar media mañana. Yo comí 5 comidas al día también. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la merienda no es un vaso de leche solamente. Hostia, mira, tío. Jonah, he encontrado una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ishtar libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Pensémoslo bien. Mierda. Lara, guardias de la Trinidad. Corre. La saga de Uncharted 2. Sí, totalmente, la verdad. Me encantó. Yo, sí, yo solo... Es un como una leche que contiene muchas proteínas, ¿sabes? Eso es lo que meriendo. Porque hago un desayuno cuando me levanto. En el trabajo, desayuno otra vez. Almuerzo, ceno. Y después tengo ese vaso de leche cuando vengo de entrenar. Dirígete a una zona elevada. Oh, no, lo has cogido, ¿verdad? Día de los muertos. Buah. Están en camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscábamos. Sí, totalmente. Entonces, empieza el asedio. Vale, tengo que reventar esto, ¿eh? Sí. Vale, vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. Oh, shit. ¿Tú qué tienes ahí? ¿Cómo va esa bomba? Responde. ¿Has terminado con esa bomba? La operación apagón ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir. Madre mía, llena de barro. Ah, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. Creo que va a venir por aquí, ¿eh? ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé, pero las lecturas se salen de lo normal. El perímetro debe estar asegurado para cuando llegue el comandante Rourke. ¿Cuántos son ahí, tío? Veo a 2. Vienen inspectores, preparaos. Se va a liar una buena. Informad. Casi cargado. Recibido. Va ese, ¿eh? Esto no me gusta. GG. Perfecto.
Todos muertos. Me llaman el sigilo. Mucha gente, padre. Me gustaría calmar primero a matar al tiro ese. Es el primero, porque es importante. Usted, caballero. Campamento base a puesto de avanzada, responded. Puesto de avanzada. Cambio. Vale. Me gusta la canción, que pone así. A ver, No, por aquí no es. Por ahí creo que puedo ir, ¿no? ¿Hay tres ahí nada más? ¿Y dejarlo tan cerca del muro es lo más adecuado? Vale, vamos a esperar un poquito. Nos trasladaremos dentro más tarde. Vale, lo último. Obviamente tengo que esperar a que se giren uno para cada lado para matarlo, ¿sabes? ¿Dónde están los refuerzos? No podemos defender esto solos. No. No se quieren mover los notas. Aquí nota este, ¿no? Uy, ¿dónde está? Está ocurriendo algo. ¡Cargado! ¿Nada? ¿En serio? Informando a puesto de avanzada. En espera. Vale. Ha caído para allá. Uno menos. Recibido. Encontraremos al responsable. Guardas preparadas. ¡Listo para atacar! ¡Uy! ¡Golpea! Necesito confirmar informes de más disparos. ¿Me recibís? ¡Escro! ¡Atacar! ¡Hostias! ¡Está matando a los nuestros! ¡Yo! Vaya, si viene gente, ¿no? Odio los helicópteros. Vale, tengo fusil. ¡Eso es todo! ¡Hemos perdido a otro hombre! Hay más. Madre mía, que tengo un G36 y ni lo sabía. La mira, hostia, la mira no vea, ¿eh? Cómo es para manejarla. ¿Cuántas armas tengo? Una pistola, el arco, la escopeta. Hostia, voy armado hasta la tranca, ¿eh? Madre mía. Vale. Bueno, todos muertos. Todos muertitos. Vale. Aquí no es. ¿Por aquí?
No. ¿Dónde es, tío? ¿Esto qué es? ¿El punto de donde tengo que ir? Objetivo actual. Ah, pues sí, tengo que ir por ahí. Es por aquí entonces, ¿no? Efectivamente. Es por aquí, es por aquí. ¿Esta puerta? Ah, coño, mira. Vale. Muy bien. ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Eh, la daga! ¡La daga, cabrón! ¡No le hagáis daño! Lara Croft. Lara Croft. Exactamente, Fran, ¿eh? Los ricos compran mucha comida y comen poco. Vamos a conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. Y coger también es rico. La he encontrado yo. ¿Dónde está la caja de Ischel? Dámela. Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? No, básicamente no. No la tiene, no la tiene. Nunca imaginé que te la llevaría sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja... El apocalipsis. La muerte del sol. Tiene la voz de un... Mientes. Creo que de alguien que de Fallout, tío. Lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. ¡Tú habrías hecho lo mismo! Dios. Sí. Coger la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? Depende de mí, detenerla antes de que nos consuma. ¿Cómo? ¡Hostias! ¡Oh, my God! Joder, chaval. Madre mía. Tío, eso tiene que ser una auténtica locura, ¿eh? Madre mía de mi vida. Eso tiene que ser una auténtica locura. ¡Hostia, pobrecillo! ¡Mira, coño! Estaba atornudando. El coche, el coche, el coche. Madre mía. Madre mía, tío, porque siempre veo muertos.
Mira, tío, el supermercado, chaval. Mira el supermercado, tío, de verdad. Vamos, 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 vamos. Usa el gancho, cojones. ¿Qué pasa? ¿Lo tiene? Ese gancho vale más que, vamos, que las botas de Cristiano Ronaldo. Eso ya. Oye, me está poniendo hasta nervioso, tío. Qué tensión, por Dios. Joder, tío. Tengo que ponerme a salvo. Tengo un botón. ¡Ah! Coño, me estaba limpiando los mocos, tío. No podía hacer dos cosas a la vez. Te compra la consola con el primer sueldo y el sueldo mínimo acá es de 930 a 3.500 soles. Hostia puta. Vaya locura. Pero eso es jornada completa, chupetín. Madre mía, yo qué épico, de verdad, ¿eh? Esto es demasiado épico, ¿eh? Vale. Vale, por allí. Madre de vida. Tranquila, tranquila, Lara. ¡Hostias, tío! ¡Mierda! Pensaba que no se iba a caer, de verdad, ¿eh? ¡Hostia, joder! Pensaba que no se iba a caer el niño, coño. Supongo que sí, caeré el miércoles streaming, la verdad. Supongo que sí. ¡Jonah! ¡Jonah! ¿Lara? Estaba preocupada. He fallado. O peor. ¿Qué dices? Domínguez tiene la daga. La perdí. Después de el miércoles, el miércoles es mi cumpleaños. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé. Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad. Ese tipo debemos detenerlo. Es todo culpa mía. Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo. No. Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale, pero antes vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja. Tengo que irme solo yo. ¿Solo tú puedes qué? No sabes si esto lo has causado tú, Lara. No estás solamente tú. Esta gente nos necesita. Y nos necesita tío, ahora. Que es verdad, cojones. Además, ¿qué es lo que tenemos? Pensé que era hoy. No. Necesitamos más. No, está confinado. Sí, bueno, han dicho la nueva normativa y estaremos confinados hasta el 15 de febrero, ¿sabes? O sea, otros 15 días más. Nada, que ni no habrá delicioso, tío. Ni para mí ni para muchos. Y luego buscaré un día.
Vaya locura, tío. Vaya maldita locura. ¿Esto cómo va? ¿Por capítulos o algo, tío? Oh, qué bonito. Río Amazonas, Perú, 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 Perú. ¡Ole! ¡Viva mi chupetín bueno ahí! Está mosqueado, ¿eh? ¡Vamos, Perú, carajo! Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. Está mosqueado. ¡Hombre, Mariette! ¿Qué tal, no, compi? No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. ¿Qué tal, Mariette? ¿Cómo estás? Oye, ¿te suscribiste con el Twitch Prime o todavía no lo has hecho? Ah, no, todavía no lo has hecho, pero tienes el logotipo. Sigue el corazón. ¿Cuándo de se va a caducar ese Twitch Prime, por Dios? Donde las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Que quiero verte yo con el huevito al lado. Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. De ley me compraré el Shadow of the Tomb Raider. Nos centraremos en la montaña con nubes. ¿Qué artista eres? Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? Está enfadado, ¿eh? Intuición. ¡El 7 de febrero! Es la única pista. Ese va a ser mi regalo de cumpleaños, Mariette. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. ¿El siguiente desastre cuál era? ¿Era el tsunami? ¿Pero cómo lo sabremos? Lo último... No me acuerdo. Jonah. Sí, bueno, mi cumple es el miércoles. ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que no es mucho, difícil la verdad. De creer. Disfruta de la vida, Fran, tranquilo. Confiemos el uno en el otro. ¿Qué era, tío? Las causas eran... Tu cara tapa a Lara. Tío, no puedo hacer nada ya. Preferís verme a mí, ¿no? Creo yo, ¿no? Eso es. Esta tormenta no me gusta. La tormenta era la segunda, ¿no? Por la mañana. Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuat Yaku. Vamos. Kuat Yaku. Madre mía. Yo no quiero que me hagan nada. ¡Hostias! ¡Hala! Vaya piedrola, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a estabilizarlo! Joder. Está la cosa chunga, ¿eh? No vea. Hombre, sigo viva. No importa, no hay gays que vean el directo de búho. Bueno, no pasa nada. Si hay personas homosexuales, no pasa nada que vean mi directo. Es más, bienvenido seas. Contra más gente que vea mi directo, mucho mejor, la verdad. Si me ha recordado esa escena a Jurassic Park. Tribus chipivas. ¿Eso qué son, tío? Uy. Uy, los orangutanes por ahí, ¿eh, padre? Ojo, cuidado. Son agresivos los orangutanes, ¿eh? Vi un vídeo sobre un orangután mosqueado y... No más que un gorila, porque un gorila es mucho más grande. Madre mía, más barro. Me da tu madre cuando llegas a tu casa. Madre mía, ¿cómo se va a mosquear? ¿No decía eso de chicos? Porque a mí me lo decía mi madre.
como me enfangase los botines, los chandas o algo, mi madre me formaba, se mosqueaba, tío, con mi madre, conmigo. Aterrizaje complicado. Busca superviviente. Sí, bueno, el único superviviente... ¿Aquí qué hay? Busca un campamento. Vale, ok. Tribu Chipá es un nativo de la selva del Perú. Hay varias tribus, pero el que más conozco. Todavía sigue habiendo tribus indígenas de estas en Perú, tío. Que no saben nada de la civilización. Que viven en la selva. Sin saber nada o... Porque eso es una locura, ¿eh? ¡Miguel! Uy, qué cabrón, el orangután. Oye, por aquí tiene que haber jaguares, panteras, cositas de esas, ¿sabes? Los tipiquillos, serpientes. Y yo que quiero que diga, pero yo estoy súper ambientado en la selva, ¿eh? De verdad. Y instinto de supervivencia, qué bueno. Podría ser útil. Hostia, tío, qué bueno lo del Instituto de Supervivencia. Está chulo esto. Una locura, pero bueno. Sí, hay bastantes. Incluso hay una tribu alemana en la selva. Pero tú puedes ir a verlo o sea, a visitarlos o algo. O te matan, si llegas allí te matan. ¿Cómo es la cosa esa? Vale. Me vendrá bien más tarde. Me voy a coger esto. ¿Hola? ¿Hay alguien? Yo también. Hablan el alemán antiguo, o sea que el alemán actual no puede comunicarse con ella a través de su idioma, tío. Sí se puede ir a verlo, pero tienes que hablar con su líder. Ah, hostia, qué chulo, tío. Qué guay, ¿no? Está chulo eso, ¿no? Pasa que... Esto, eso es un pájaro, ¿no? ¿Dónde están? Lo que hay ahí es un pájaro, ¿no? Encontrarlos. Sí. ¿Y cómo hablas con su líder? O sea, que tú llegas a la civilización de allí, de esa gente, y te presentan al líder y el líder habla contigo. Lo que pasa es que ahora la pregunta es de, la pregunta del millón, ¿qué idioma habla el líder? ¿El líder Perú antiguo o no sé? ¿Castellano? Bueno, castellano antiguo obviamente no, pero no sé. ¿Maya antiguo o azteca o inca? No sé. ¿Qué civilización había en Perú? Los mayas, ¿no? Si no me equivoco. No, los mayas. Tengo que acercarme. Bueno, es que los mayas estuve en muchas zonas. Directa hacia la bengala. Ah, guay. Hablar con el líder debe saber Chipibo. Es una lengua nativa de ellos. Ah. No, castellano antiguo no. Castellano antiguo es la gente de aquí. En Perú hay muchas lenguas nativas. Más de 100. Ah, hostia, joder. Pero los mayas estuvieron en Perú, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Chupetín? O yo estoy equivocado. Uy, plumillas para mí. Muchas gracias. Vale, súbete. Los mayas nunca vinieron al Perú. Entonces, los mayas. ¿Los incas fueron los que estuvieron en Perú? Los mayas, es verdad, coño, los mayas son de México, carajo. Es verdad. Pero, ¿los incas fueron los que estuvieron en Perú? Porque no sé, a lo mejor me equivoco. Los aztecas estuvieron en el sur de México, ¿no? O eso era... ¡Hombre, mi Tiwán! ¿Qué tal? Bienvenido. Incas, creo que sí. Los incas son de Perú, efectivamente, eso. Los incas son de Perú. ¿Tú? ¡Uy, mira los monos! esos monos hacen ese ruido de verdad, ¿eh? Eso. Está chulo. Los incas, igual, reyes de ese país. Ah. Oye, una pregunta. Te voy a decir... Es que me encantan esas cosas, Chupetín. Y ya que tú sabes de eso, porque vives allí, pues obviamente... Un momentito que no hagas esta cosa complicada. Alejo. Perfecto. Yes. Hostia. Mira qué chulo, tío. Mira cómo va por el barro, tío. Qué chulo. Fuego. Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? Esa viene a la zona. Miguel. ¿Me oís? ¿Dónde estáis? Ah, no tengo el cuchillo, me parece correcto. Oh, mira, perfecto. No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Vale, a ver. Resto del avión. Culpa mía. Debería. ¿Cuánto puntos de habilidades disponible? Nunca debería haber cogido esa daga.
Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Hombre, eso ya... Espérate un momentito, que estaba esperando esto. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Vale. El tema de... Tú, por ejemplo, tú sabes hablar español, ¿no? Tú si vas a una tribu que haya en Perú, ¿tú sabes hablar con ellos? O sea, me has dicho que saben, es una lengua antigua, pero supongo que en la civilización vuestra, en la moderna, ¿vale? Para que tú me entiendas, habrá gente, supongo que personas mayores que sepan hablar esa lengua, ¿no? Que tú, esa persona mayor, vaya a la selva donde están esas tribus y puedan hablar perfectamente con ellos, ¿no? Digo yo, esa es mi pregunta. Vale, habilidades. ¿Qué tengo por aquí? Habilidades. Desarrolla buscadora, mejor tu habilidad de exploración y observación. Guerrera, mejor tu habilidad de combate y arma. Y carroñera, mejor tu habilidad de fabricación y sigilo. Vale, desbloquear habilidades. Elige una habilidad que aprendes de entre cualquier casilla de color azul, rojo o verde. Las habilidades con contorno blanco ya se han comprado y aprendido. Las casillas oscuras se desbloquean cuando se obtienen una habilidad adyacente. Algunas habilidades se tienen que encontrar en el mundo y no se pueden comprar. Perfecto, vale, pues las negras obviamente estas no se podrán hacer. O las que están con un candado. Vale, estas son las típicas, supongo. O sea, hay un montonazo, ¿eh? Pero un montón. Vale, esto es guerrera, azul, buscadora y esto es carroñera. Obviamente me interesa esto. Hay un montón, ¿vale? Negocia mejores precios con los comerciantes. Mira, esto está muy bien, la verdad. Tres puntos de habilidad. Ah, vale, que esto cada de esto vale 3 puntos, ok. Comida de lechuza. Consigue la vida de extraer toxina animal y veneno de araña y escarabajo. Aumenta el tiempo de puntería estable en los disparos. A ver. Sabiduría de búho. Oye, ojo. Sabiduría de búho. Los búhos somos sabios. Usa el instinto de supervivencia para realizar objetos de desafíos. Vista de águila. Usa el instinto de supervivencia para utilizar artefactos, monolitos, cofres de tesoro, mapas de archivista y mochilas de explorador. Esto me interesa. Visión de Ilipa. Usa el instinto de supervivencia. Los ataques de arcos infligen una enorme cantidad de daño. Paso de Oacín. Nido de víbora. Aumenta la cantidad de recursos de fabricación que tienen cada fuente. Ala de águila, aumenta la posibilidad de recuperar flechas al saquear enemigos. Che, tío, es que hay una pecha. Hay una pecha, pero el de este de la seguridad de búho me ha gustado. Sí, habilidades de la senda. Ah, mierda, este no puedo. Este no podría. ¿Este sí? Vale, vamos a ponerlo aquí. Cambiar. No puedo. No. Estos son los primeros que puedo. ¿Cuáles son, tío? Bueno, no vamos a poner ninguno porque es una paranoia, la verdad. La selva en Perú es peligrosa. Aparte de los animales, aún hay terrorismo. Terrorismo, la verdad. Voy a leer el mensaje de las madres. Tengo unos familiares que saben hablar quechua, pero es de la sierra, no de la selva. Ah. Wow, cuando se mosquea una madre de verdad es cuando perdías una prenda en la escuela. Te ha pasado. Uf, que sí me ha pasado, madre mía. Me ha pasado. Me ha pasado muchas veces. Vale. ¿Esto qué es? Diario del vuelo. Un libro de registro de vuelo. Vale. Pero yo puedo fabricar cosas. Que no sé si puede. No sé si puedo fabricar. A ver. Vale. Es que no puedo, en teoría no puedo gastar apenas nada, ¿sabes? Esto, dispara a la vez 3 flechas. No me llama ninguna atención, la verdad. Lo que sí me llama atención es... ¿Esto qué era? Ah, vale, que se pone en negro y de ahí abre eso, vale. Vale, ahora lo entiendo, perfecto. Vale, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. ¿Y la toxina para qué coño sirve? Esa es la pregunta del millón.
Aumenta el tiempo de putería. Y esto. Saque automáticamente al enemigo de que mate con una baja. Con una baja silenciosa. Ah, pues mira, esto me viene bien. Vale. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Buah, lee el mensaje de las madres, please. Ya lo he leído, tío. Ya lo he leído. Yo llegué hasta la sierra, hablé con las personas, son buena gente, educados y hay poca delincuencia en esa zona o no. O ni hay. Hostia, buah, si puedes cazar al gallito de la roca, es un ave de la selva peruana. Es como la mascota del Perú. ¿Sí o qué, tío? Vale, ahora sí, ya estamos ready. Lo que sí necesitaría sería un arco y todas esas mierdas, ¿sabes? Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Pues vamos allá. Si lo corto, ¿qué pasa? Lo voy a cortar, pero... Necesito algo para cortar. Ah, no tengo para cortarlo, coño. Joder, tío. Pensaba que era un una charquita, pero no vea, ¿eh? Vale, 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 vale. Los monos de Jumanji. Supongo que será por aquí. ¿No sube ahí? No. Uy. Uy, eso es un... ¿Cómo se llama? Tiene su nombre, pero no me acuerdo, tío. Quizá hay algún trozo de chatarra afilada entre esos restos. Muy bien. Aquí tiene que haber algo por cojones, ¿eh? Y con eso cortaré la cuerda, ¿no? ¿Un facoque no puede ser eso? Vale, a ver. ¿La hélice va a pillar? ¿O un cachito de la hélice? ¡Adiós! Madre mía. ¡Maldita sea! Hija, es que también eres más torpe. Aquí que hay. Vale. No podré abrir eso sin una herramienta. Ah, amigo. Vamos con la herramienta que no vea, ¿no? ¿Y ahí qué hay? Pero tampoco lo vamos a poder abrir. Ah, sí, esto sí. Me llevo esto. El facoquero, tío. Es la polla. Bueno, que creo que es un facoquero, pero a lo mejor no lo es, ¿sabes? ¿Esto qué es? Ah, que puedo subir. Que puedo subir árboles. Hostia, de puta madre. Plumillas. Que vienen muy bien. ¿Por qué no puede subir por ahí? Yo tampoco podré. Hostia, este está muerto, tío. A este le han matado, padre. ¿Y yo quién le ha rajado, macho? Un jaguar, seguro, ¿eh? Que te juega que le han matado un jaguar. ¿Qué tengo que bajar? ¿O no, tío? Por cojones. Pues nada, bajamos a las profundidades marinas. Otra vez la anguila de los cojones, tío. ¿Otra vez? ¡Córtale ya, hombre! ¡Córtale ya ahí! ¡Un viaje fuerte! Ya está. Ya me deja tranquilo. ¿Será hija de fruta? Tío, ese bicho tiene que morder fuerte, ¿eh? ¿Qué quiero que diga? Tranquilo, tranquilo, güey. Vale, aunque no corta. Necesito encontrar algo para afilarlo. ¿Qué pasa aquí? ¿No puedo afilarlo? Esto me servirá, aunque necesito más. Vale. ¿Esto qué? Vale, me llevo las plantitas. Por aquí creo que había más. Este no era el árbol, tío. Aquí.
Vale. Madre mía, cómo sube la tía, ¿eh? Justo lo que buscaba, aunque necesito... Voy. ¿Aquí había otro o no? Ah, pues no. Pensaba que había por aquí uno más. Vale, creo que el cadáver de este bicho lo puedo hacer. Con esto me vale. Vale. ¿Ya? No. Negativo. Me falta una caja y no caigo. ¿Cuál es, tío? La mascota de España en el anillo de la Olimpiada. Sí. Bueno, no me acuerdo porque yo era muy chico ahí. Pero sé cuál es. Tranquilo, compi. Voy a cortar esto ya. Ah, mira, ahí hay una caja. Aquí hay una cajilla. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Tiene que estar más afilado. Joder, tiene que estar más afilado, por Dios. Pues darle caña ahí, hombre. ¿Qué cuerda estás hecho de eso, tío? Joder. Venga, ahora nos va a enseñar a cómo mejorar nuestras armas. Fabricar armas, efectivamente. Sí. Muy bien. Adquirido. Dentro de lo que cabe no está mal. Ahí está. Vale, pues tío, la tía se ha hecho un cuchillo que no vea, ¿eh? Creo que ya está bien afilado. Era un esperma. Qué lol. Venga, vamos. Venga, cortamos esto. Algo impide que los suministros caigan. Hombre, tranquila, hija. Que solamente hemos cortado uno, falta otro más. Vale. Cortamos este. Sí, ya puedo recuperar mi equipo. Mi equipo. Mi arco, por Dios. Mi arco. ¿Puedo durarle daño a una mujer? Jamás. Mira, el arco es la polla, ¿eh? Oh, ¿por qué no guardé todo el equipo junto? Walkie. Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Ojo! ¡Mierda! ¿No se escucha una mierda? Tengo flechas. ¿Sabéis que va a morir el facoquero ese, no? ¿Eso qué? ¿Esto qué es? Ah. ¿Dónde está el bicheo? Vamos, que lo voy a matar, básicamente. ¿Conoces a moto de Madagascar? No. ¿Dónde está el facoquero ese? Ahí está. Me da esta pena, tío, matarlo, pero... Tengo que matarlo. Uy, se ha escondido. Me da penilla matarlo, tío, pero... Lo necesito para sobrevivir. ¿Tienes Clash of Clans? Sí, hombre, claro. Uy, ¿eso también se puede matar? Yo mato todo, padre. Yo lo caso todo, ¿eh? ¿No se ha metido? No, da igual. Vale, pues nos vamos de aquí ya. Vale, por aquí hay cosilla. ¿El pájaro lo puedo matar? Digo, también se puede matar el pájaro, joder. Madre mía. Aquí se puede matar a todo Cristo, ¿sabes? Un animalista ya te estaría denunciando por matar a un hipopótamo. No era un hipopótamo, ¿eh? Que coste. Pero obviamente... Me lo tengo que llevar. Porque me dan plumillas. El facoquero otra vez. Bueno, no vamos a matarlo ya. He matado solamente a uno. No quiero matar a ninguno más. ¿Esto qué es, tío? ¿Es por aquí? No, por aquí no es. Esto se viene un tesoro, creo, ¿eh?
Son... No, hombre, no son hipopótamos. Y los hipopótamos no son mucho más grandes. Se requiere a Piolet. Ah, el Piolet, coño, vale. Entonces nada. Negativo. Hipopótamos. No son hipopótamos, porque los hipopótamos son los más grandes. No son, no, no sé qué animales son exactamente. No te voy a engañar. Tumba de desafío de Arcana. Vale, pero obviamente no puedo hacer el desafío porque necesito el Piolet. Así que voy a ver qué hay más por aquí. Vale. Aquí no habrá nada, ¿no? Esto no es profundo, ¿no? No. Vale, continuamos. ¿Tiene espacio tu clan? ¿Sí es así como se llama? Pues no sé, la verdad. Tendría que mirarlo. Vale, pero aquí tiene que estar el palillo ese para engancharlo. Vale. Muy bien. Continuamos. Vale, 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 vale. Perfecto. Obviamente no lo voy a cortar, la voy a dejar ahí. ¡Miguel! Esto no me gusta. Tío, ¿y por qué hay tan, por qué tanta sangre, macho? ¿Dónde estás? Hay un jaguar, hay un jaguar o algo. O una pantera. Oh, no. Qué seguro, vamos. ¿Miguel? Segurísimo. ¡Miguel! Mira toda la sangre que hay ahí, chaval. Vamos, es que... eso qué puñeta es, tío? Vale, ¿y voy por aquí a dar el mismo camino? ¡Miguel! Esto es... aquí hay un jaguar o algo. Seguro, vamos. Es que... vamos. Lo veo ni... ¡Oh! Muchas gracias, amigons 98. Muchísimas gracias por esos 3 bits donados. Eres un máquina, Tifón número 1. Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Oye, ¿también queréis que haga flexiones, tío? Me voy a poner súper cuadrado. No me va a hacer falta ir al gimnasio, ¿eh? Todos los días directo y no voy al gimnasio. Muchas gracias. ¿Por cuál parte vas? Pues acabamos de empezar. Llevo una hora y media. Acabamos de empezar. El avión se ha chocado. Y nada, pues aquí estamos. La verdad, tío. Muchas gracias, tío, por esos bits donados al canal. La verdad, eres un crack. Llevamos poquito tiempo, la verdad. No hemos empezado hoy el juego. Salago. Madre mía, el chorreón. Yo estoy bastante lejito. ¿Sí o qué? ¿Tú también lo estás jugando? Yo lo he empezado hoy, tío, el juego este. Por cierto, Miguel, uy, Miguel, Sammy, si no me sigues en Twitch, me puedo... ¡Oh, shit! Dioses del Olimpo. Está arriba, hombre, está arriba. Se veía. Muchas gracias por seguirme. Y está muy guapo hecho, ¿eh? Muchas gracias, tío, Sammy, por pertenecer al Team Búho. Oh, my goodness. Oh shit. Madre mía. Hostias. Muchas gracias, Sammy, tío, otra vez. Ten cuidado con los jaguares. Ni tanto. Madre mía, ¿cuánto me has donado, tío? Buenas noches, máquina, igualmente. Buenas noches, tío. Espérate un momentito. Dame. Muchas gracias por el. ¿Cuántos dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchas gracias por esos 10 bits donados, Sammy. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Joder. Millones de gracias, tío. Y encima con la musiquita de esta, tío, me pone más nervioso todavía, ¿sabes? Está ahí arriba el cabrón. ¿Puedo matar a uno? ¿Qué pasa si mato a uno? Mira, a tomar por culo el mono. El mono se va a reír de su puta madre, ¿sabes?
Hay muchos monos por aquí, tío. Ojo, estoy tenso. Tengo que ir con cuidado. Y a pasarme un buen ratito más, sí. Ojo, me voy a resbalar. Ah, no. Vale. Uy, coño, me ha asustado, hijo. Maldita sea. Hijo de puta. Cabrón. Ya se ha ido corriendo por ahí, tío. Es por aquí, ¿no? Sí. ¡Hostia! Vale. Está aquí. ¡No! ¡Wow! Vale, necesito más. Cabrón de mierda. Y los orangutanes, esos hijos de puta, allá arriba. Esto parece los toros. ¡Hostia, coño! ¡Coño, que eso te va pegado! ¡Uy! ¡No! ¡Hostia, que le da sin querer! ¡Que le da sin querer al botón que no era! ¡Dale, dale! ¡Uf, chaval! Otro más, tío. Ojo. ¿Se ha rendido? Hostia, se lo lleva porque me lo he cargado. GG. Oh, yes. Mi arco, tío. Mi arco, macho. ¿Esa qué madera es, tío? ¿Madera de roble? Joder. Vale, pues subamos un puntito más. L1 y X para curarme. Me parece correcto. Vamos a ir cogiendo cosas por aquí, que aquí hay un montón de cosas. Joder, tío, el puto llegado. Lo he pasado. El jaguar este lo he pasado un poquito mal, ¿eh? Aquí hay plantas. Las ramas, obviamente. Más plantas por aquí. ¿Hola? Vale. No hay mal de materiales dentro de cabeza. Esto parece el Minecraft, ¿sabes? Vale, pues vamos a coger también esto. Vale. Esto también. No hay más nada, ¿no? Bueno, esa plantilla, pero no vamos a hacerle caso. Vale. No veas, tío. Jolín. Hijo puta, el jaguar de los cojones. Ahí están parte de los restos. Vale. ¡Jonah! Si yo me tiro al agua, ¿me limpio? A ver, quiero ver la... Sí, tío, te limpias de la suciedad, macho. Vaya abuso.
Qué guay, tío. Esto está chulo. Vale. Ahí ni nada, ¿no? Está ahí arriba, tío, pero... Ah, amigo. Vale. ¡El avión! ¡Jonah! ¿Estás ahí? Madre mía, la pobre, tío. Le metiste el chorizo. ¡Oh, mira! El... Hostia, puedo hacer lo del tesoro, ¿eh? Que hemos hecho antes. Y viene de puta madre. Creí que habías muerto por mi culpa. Team Jaguar. Team Jaguar. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. Miguel en verdad se la ha comido el jaguar, pero ha dicho que, bueno. Será algún parásito. ¿Un parásito? Pero no crece por aquí. ¿Me dejas verla? Eso no me gusta. Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá... Exacto, hay que cortar. Corta. Siéntate. Siéntate, por favor. Está fuerte, coño. Seguro que sabes. El Jonah este está fuerte. Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. Venga, dírale, hombre. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La del mural? Yo creo que sí. No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Esos tatuajes que, ese tatuaje que tiene en el cuello está muy chulo, tío. Me gustan esos tatuajes. Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. El pelo, tío, en los videojuegos es una cosa que no está del todo conseguido, ¿sabes? No sé si os pasa lo mismo. Yo pienso que no está del todo, tío. Sí, casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces pensé que se le metió ese gusanito de la selva que cuando orinas nadando en el río se te meten en... ¿En serio, tío? Uf, vaya dolor, aunque chaval. Por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. Oh, shit. A lo mejor debería ponerle nombre. ¿Vale? ¿Eli? Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Oh, shit. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, podemos pasar la noche allí. Tío, es uno de los pocos juegos que noto los sentimientos del personaje, tío. Noto cómo se encuentra Lara Croft. La noto, tío. Que la noto que está mal, ¿sabes? Que está triste o que está deprimida, alegre, cosas así, tío. Es flipante, tío. En serio, ¿eh? Ya, creo que Miguel estaba volviendo cuando... No sé si lo notáis igual, pero yo lo noto, tío. ¿Esto qué es? No sé, tío. Vale, quiero ver un momentito. Lara Croft está aquí. ¿Esto qué es? Quiero ir... Hostia, pero estoy muy... Estoy demasiado... ¿Puedo volver hacia atrás? ¿Puedo volver hacia atrás? ¿Aquí? Vamos a intentar ir hacia atrás, ¿vale? A ver si podemos. Por ahí creo que es mal camino. Es que quiero hacer el... Ah, por ahí no me deja pasar.
¿Esto qué brilla que es? Ah, mira. Para excavar. Oh, mira, me han dado algo. Alejo, ahí hay una cueva, ¿eh? Tío, el agua se ve de puta madre, ¿eh? Me gusta el color del agua. Oh, mochila de explorador. Mapa actualizado, secretos revelados. Uy, qué bien. Vale, pues tenemos aquí al hijo de supervivencia. Hay aquí un... algo guardado por aquí. Aquí hay más al hijo, no sé qué. Quiero ver la leyenda. Algo que pones tesoro. Hostia, sarcófago, cripta, tumbas. Ya hay un montón de cosas, ¿eh? Me gusta eso. Esto también me lo lleva por si acaso. Que nunca está de mal. Y voy a ir para atrás, tío. A ver si puedo ir para atrás. ¿Puedo coger el arco de aquí? No, esto aquí no. Eso ya es demasiado. Me llevo esto. Quiero ir para atrás, a ver si puedo. Vale. Mira la ranita esa. Qué graciosa. Pero por ahí creo que no se puede ir, ¿no? Ahí estaba lo de... aquí estaba lo del jaguar, ¿no? No, esto no era. Lo del jaguar era lo otro. Tomás Min, muchas gracias por seguirme. Un saludo muy grande. No, hombre, no. Salta para allá. Vale. Esto es lo del jaguar, que creo que no se puede. No se puede ir por aquí, creo, ¿eh? No. ¿Qué pasa, Búho? ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. ¿Qué tal te encuentras? No, por aquí no puedo, tío. Entonces, ¿cómo coño puedo volver hacia atrás? La pregunta del millón. A ver si a lo mejor hay otro caminito o algo por ahí. ¿Sabes? Uy, está cansada, ¿eh? Uy, ¿cómo le cuesta esa, eh? Vale. La naturaleza, la verdad que sí, tío. Se ve muy, muy bien, ¿eh? La verdad. La naturaleza del juego se ve muy, muy bien. Y eso se agradece mucho, tío. Vale. ¿Qué hay por aquí, tío? Ojo. Una página del día de expedición de Jack Fader. Si le doy aquí, ¿qué pasa? Ah, mira, qué guay. Esta noche el sueño nos elude. La selva está enfadada y la luna se muestra poco cooperativa. La imaginación humana divaga sin cesar en una oscuridad tan profunda. Puedo oír el aliento de la selva ululando tras mis orejas. Su aullido grave sacude el suelo en el que yacemos y su energía frenética hace crujir los árboles sobre nuestras cabezas. ¿Puedo cerrarlo? Ah, no sé si se quita, ¿no? Es que escuchar todo eso... Lo leí con una entonación muy bonita, pero hostia, que me va a pegar 300 años, ¿sabes? A ver si por aquí... no, tío. Me llevo más plantitas. Esto para mí. Eso llega al mismo sitio. ¿Aquí qué hay, tío? Aquí hay una cueva. Por aquí hay una cueva. Cripta descubierta. Vale. Vamos a explorar la cripta, chicos. Y dejamos ya mismo el directo porque está haciendo tarde ya. Entre, por favor. Sí, sí, eso también es verdad, tío. El cansancio de del personaje se nota también. Un epítafo en una cruz. Aquí descansa Raleigh Rimmel, amigo. 1925. ¿Hay algo más? Examínala para encontrar. Ay, mierda, ¿cómo era? ¿Dónde están los de estos, tío? Esto. Aquí descansa Raleigh Rimmel, amigo.
1925. Vale. Hay algo más. No hay nada, ¿no? ¿Y cómo yo examino esto, tío? Para ajustar. ¿Tengo que ponerlo de una manera o qué? No, no sé. Sí, tiene un aire, la verdad. No sé, tío. No lo entiendo. Ah, mira la tumba, tío. Hace años que nadie pasa por aquí. Joder, ¿y tanto? Venga, tira eso. Tío, el juego se escucha de puta madre, ¿eh? La verdad. Esto es una trampa. Efectivamente. Oh, amigo. Perfecto. Cráneo alargado. Quechua. Un cráneo humano deforme. Este cráneo está deformado. Oh, mira. Es más plano y más largo de lo que se considera normal. Algunos dicen que es una prueba de que los extraterrestres contactaron con los incas. Eso es verdad, ¿eh? Sin embargo, es más probable que su forma sea debida al vendado de cabeza, una práctica humana de deformación tan antigua que precede a la historia escrita. También presenta signos de trepanación, un procedimiento médico que consiste en hacer un agujero en el cráneo. Madre mía. Dios mío de mi vida. Vale. Encuentra más artefactos para descifrar un hito de quechua de nivel competente. Muy bien. ¿Esto qué es? Creo que esta es la salida. ¿Y esto no? Hostias. Yo pensaba que esto sería fácil. Joder, chaval, lo que tiene aquí montar los notas, ¿sabes? No, ahí no llega. Ahí tampoco. ¿Y cómo subo ahí, tío? Ah, amigo. Vale, el método de escalada, la verdad que es bastante bueno, tío. No me desagrada. Engancharte, por ejemplo, es más... No sé, lo veo más raro. Vale, ¿cómo coño entro yo ahí? Vale. Cortamos esto. Tío, había pinchos por todos lados, ¿eh? De verdad. Ya debería poder vale. Llegar al sarcófago. Me lo dijeron en la clase de historia, sí, es muy, son muy famosos. Vale. Vale, subimos. Vale. ¿Qué es por aquí o cómo? Ah, por aquí, coño. No veas, tío.
A ver si tengo que subir para arriba, ¿eh? Ya debería merecer toda la pena, macho. Hostia, tío, el sarcófago, macho. Qué guay, tío. Es que vuestras civilizaciones me encantan, tío. Aceptar la capa de estrella tardía. Nuevo equipo. Ah, mira. Venta de juego. Llevar la puerta. Cambiar de turno. Muy bien. Vale. Más un punto de habilidad mandado, ¿eh? Ahora voy a mirar un momento la cruz para explorarla mejor, tío. Porque estoy viendo que creo que se me ha olvidado algo. Es mirarla, tengo que mirarla, creo. Vale, y ya finalizamos el directo. Las dos horitas de directo. ¿Esto qué es? Tío, eso es. Míralo, tío. Estos son... ¿Cuándo voy a hacer directo otra vez en Twitch? Pues supongo ya para el fin de semana, supongo. Eso es armadura, tío, de... Vale. ¿Puedo guardar por aquí? Vale, quiero ver... Antes de nada, quiero ver... Esto. Aquí descansa Raleigh Rimmel, amigo. 1925. Hay algo más. Cuidado, más adelante hay trampas. Ah, mira, trampas, tío. Ah, hay trampas, qué bueno. Qué grande. ¿Eso no es nada? Ah, bueno. ¡Hostia! Vale. Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Ahora sí. ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Lo había hecho bien! ¡Joder! ¡Lo había hecho bien! Vale. Muy bien. Ah, que no lo... Ah, vale, es que no engancha. Ok. Vale, que la tía no engancha. Vale, vale. Es que no lo hace... Es que lo hace así. Vale, vale. Pues vamos a salir de aquí. ¿Esto qué es? Vale. Tío, entrar aquí da un cague que flipa, ¿eh? La verdad, yo no entraría ni de coña. Vale, vamos a salir ya, que haga un auto guardado de esto rápido y finiquitamos el directo, chicos, de hoy. Madre mía, dos horitas jugando, ¿eh? Fácil, ahí está. Guardándose. Muy bien, chicos, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí. Muchísimas gracias por esa donación de nuestro amigo y compañero. No lo puedo ver el nombre, tío, mi ahorita sea. Bueno, lo veo por aquí, por el chat. A nuestro amigo Sammy Gons, muchísimas gracias por esos bits donados. Nada, nos vemos, por supuesto, en el próximo directo. Que tengáis un bonito lunes y un bonito comienzo de semana. Chao.